David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, llevando el arca del pacto juntamente con todo el pueblo, con gran alegría y júbilo. Aleluya. Por eso en esta hora vamos a cantarle a nuestro Dios. David danzaba en la presencia del Señor. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Y por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Del Señor.
Señor es mi rey. El poderoso de Israel.
qué lindo es poder adorar al Señor. Qué lindo es poder decirle al Señor que sin ti no somos nada. Qué lindo es tener la presencia de Dios, su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Allí usted que está en su casa, a cada uno de los que nos están viendo, también puede alabarle al Señor con esta alabanza, adorarle al Señor. A los miles que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, allí donde está, usted puede adorarle al Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, muévete en mí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Oh, sí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Se mueve donde hay un pueblo que le alabe, que le adore. Allí a cada vida que nos está viendo, el Espíritu Santo de Dios también se mueve allí donde estás. Si tú cierras tus ojos, si tú le alabas, si tú le adoras, si le abres tu corazón, Él te toca, el Espíritu Santo te toca, te cambia, te transforma, te da vida. Aleluya. Él está allí donde estás. El Espíritu de Dios está aquí, se está moviendo. El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida, me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida, me hace feliz. El Espíritu de Dios está aquí, se está moviendo. El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta.
El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. El Espíritu de Dios está aquí, se está moviendo. El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento. El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. El Espíritu de Dios me da vida, me hace feliz. El Espíritu de Dios me llena. Queremos navegar en el Espíritu del Señor. Amén. Levante sus manos ahí donde usted está. Dígale: Señor, quiero navegar en tu Espíritu. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu. Espíritu, Espíritu,
estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a mediodía, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cayeron. Qué hermoso es cuando un pueblo alaba a Dios, cuando un cristiano alaba a Dios. Aunque el enemigo se levante, aunque tengamos batallas, persecuciones, guerras, pero la palabra de Dios nos enseña que en medio de la alabanza hay liberación, hay ayuda de parte de Dios, y el Espíritu de Dios desciende para ayudarnos, para animarnos, para alentarnos a seguir adelante. A través de la alabanza, Dios nos da fuerzas, y su presencia sobre todo viene sobre nosotros. Por eso qué lindo es, amigo, hermanos, todos aquellos que nos puedan estar viendo a través de estos momentos de adoración, saber que la alabanza es un arma poderosa que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, porque a través de ello podemos alcanzar muchas victorias. Vemos aquí el apóstol Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel por dar testimonio de Dios, por predicar el evangelio, por hacer la obra de Dios. Ellos fueron azotados y llevados a la cárcel, pero la fe en Dios, ellos sabían que Dios estaba con ellos, que ellos no estaban solos, ellos no estaban haciendo su voluntad, ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. Pero ellos sabían que la alabanza, los cánticos, la oración es un arma poderosa que rompe yugos, que rompe cadenas. Las puertas se abren, hermano, y quedamos libres. Por eso no dejemos de alabar a Dios, no dejemos de cantarle al Señor en espíritu y en verdad, sintiendo su presencia. Qué lindo es entregarse a la alabanza, qué lindo es entregarse a la adoración y sentir la presencia de Dios en cada alabanza y en cada adoración. Por eso, amados, sigamos alabándole al Señor, sigamos adorándole al Señor, porque en Cristo y en alabanza hay victoria, hay fortaleza y hay bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, conmigo bueno es.
adoraré y adoraré. Con
podemos. Ya está por culminar este precioso programa Adorando. No olvide todos los viernes a las 6 sintonizarnos por Betel Televisión. Aleluya. Vamos a seguir cantando al Señor. Yo le alabo a Jesús, el Nazareno, amén. Yo le alabo a Jesús, el Nazareno. Yo le alabo en tiempo malo y tiempo bueno. Y todo aquel que en él haya creído gozará de ser un rey.